Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Mis hermanos, la palabra que sirve para el título de nuestra reflexión de hoy seguramente es extraña para algunos o para muchos. Vamos a hablar de sobreestimulación o sobreestimulamiento, pero parece que es mejor el femenino, sobreestimulación, como una estimulación excesiva, esa es la idea. Y vamos a desarrollar algunos puntos que yo creo que nos muestran que esto está tocando todas nuestras vidas. Por eso lo primero que quiero compartirles es precisamente por qué este tema es tan importante. Es tan importante porque las personas sobreestimuladas son personas más manejables, son personas manipulables. Donde usted vea manipulación, usted tiene que encontrarse tarde o temprano con esta palabra, sobreestimulación, o con esta realidad, sino con la palabra. La sobreestimulación es importante porque está echando a perder el sistema educativo. Usted se ha dado cuenta de la cantidad de situaciones que tenemos de niños con atención dispersa, niños hiperactivos, niños que no se concentran, niños que no pueden hacer su trabajo, niños que necesitan el televisor o necesitan música todo el tiempo. Eso tiene que ver con la sobreestimulación. Entonces, la sobreestimulación tiene que ver en primer lugar con la manipulación. Después vamos a ver en más detalle cómo sucede esto. En segundo lugar, tiene que ver con el sistema educativo, con el déficit del sistema educativo. Varios de los que estamos aquí tenemos experiencia de servicio en educación en colegios y también en universidades. Y creo que los que estamos en educación superior, sobre todo, nos llevamos una decepción que va creciendo año por año al descubrir que la gente está perdiendo la capacidad de leer, la capacidad de escribir, la capacidad de hablar, y esto tiene que ver con la sobreestimulación, como lo vamos a ir viendo poco a poco. En tercer lugar, este tema es muy importante porque la sobreestimulación es fundamentalmente individual o individualista, y esto quiere decir que una sociedad sobreestimulada es una sociedad donde el individualismo empieza a reinar. Y las consecuencias del individualismo exacerbado son la incapacidad para manejar las relaciones familiares, las relaciones de noviazgo, las relaciones de matrimonio, es decir, todo lo que podemos esperar que suceda del individualismo. Entonces, en resumen, porque este tema es importante porque toca por lo menos tres grandes realidades que nos afectan prácticamente a todos. El tema de la manipulación, especialmente a través de sistemas de marketing y parecidos. En segundo lugar, por el declive cada vez peor, la superficialidad del sistema educativo. Y en tercer lugar, por el individualismo. Segundo punto, vamos a tratar de ser muy concretos porque tenemos una sesión muy especial hoy. Segundo punto, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la sobreestimulación? Es un estado de alerta en la atención sensitiva. Doy una definición un poco más larga. Es un estado casi permanente de alerta en la atención sensitiva por agentes externos. Uy, qué definición tan técnica. La repito porque me encanta que hay gente tomando apuntes. Es un estado de atención sostenida, atención sensitiva sostenida por estimulación externa.
Usted ya se va dando cuenta para dónde va esto. Y la palabra lo dice, sobreestimulación. Nosotros tenemos un don de Dios que se llama nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo tenemos órganos de los sentidos, de los cuales los que tienen mayor alcance son, en primer lugar, la vista, que llega a miles de kilómetros. Luego tenemos el oído y luego los otros sistemas sensoriales que tienen que ver prácticamente con el contacto, la cercanía, el olfato, el paladar, el tacto en sus diversas expresiones. Entonces, la sobreestimulación es como un estado de atención sostenida, atención sensitiva sostenida, producida por agentes externos. Es decir, es como si algo me estuviera llamando la atención y después otra cosa me llama la atención y después otra cosa y otra y otra y otra. Y es mantener al cerebro en una especie de, de exaltación, en una especie de alerta permanente. Nuestro cuerpo, don de Dios, nuestro cuerpo está diseñado precisamente para eso, para poder estar atentos. De hecho, nuestra supervivencia depende de eso, desde lo que comemos, lo que olemos, lo que oímos. Es una maravilla tener los órganos de los sentidos que tenemos, es una maravilla, es un regalo. Pero ¿qué pasa cuando se da una sobreestimulación? Bueno, entonces vamos a ver, en el resto de esta charla, vamos a ver por qué eso trae tantas consecuencias. Vamos a ver también un trasfondo bíblico, cómo se aborda esto desde la Biblia. Créanme que hice lo mejor que pude para investigar el tema y de esto están hablando algunos psicólogos, sobre todo en el tema de educación. Pero predicaciones bíblicas sobre esto prácticamente no encontré, quizás me faltó buscar más. O sea, es un tema bastante nuevo y en ese sentido, pues me alegra que lo podamos compartir aquí como una especie de vanguardia. Entonces, primer punto era por qué este tema es importante, aquí somos muy ordenados. Segundo tema era qué es la sobreestimulación, es una especie de atención sensitiva sostenida por agentes externos. Tercer punto. ¿A quiénes afecta? Como he mencionado lo de la educación, muchas personas pueden pensar que se trata simplemente de un fenómeno que tiene que ver con los niños. No es cierto. Lo que podemos decir es que la sobreestimulación está aconteciendo de distintas maneras en las distintas edades. Los que saben hablar de marketing, pero luego me voy a enmendar y no vayan a creer que todo es echarle culpas al marketing. Los que saben hablar de marketing utilizan mucho una palabra que es muy diciente, la segmentación. La segmentación, hay que saber cómo se le llega al niño, cómo se le llega al adolescente, cómo se le llega a la persona casada, cómo se le llega al adulto mayor. Hay que presentar el elemento, probablemente la pieza publicitaria adecuada para cada uno de esos sectores, para cada uno de esos segmentos. Pues podemos decir que la sobreestimulación acontece de distintas maneras en las distintas edades. Entonces empecemos a dar ejemplos porque los ejemplos son lo que más lo ilustra uno en estos casos. En el caso de los niños, la sobreestimulación empieza a suceder de la mano de los papás y de los otros adultos que le rodean y suele suceder en nuestra época a través de celulares y tabletas. Es decir, el niño tiene que estar viendo algo. Desde hace mucho tiempo se convirtió en una especie de requisito para un viaje. Si se va a hacer un viaje por tierra, lo primero es darle al niño, montarle al niño una serie de películas en la tableta, o hace unos años era el DVD, y entonces se van pasando películas durante todo el viaje, etc. Soy lo suficientemente viejo como para recordar una época en que eso no sucedía. Había una época en la que uno aprovechaba el viaje, por ejemplo, para ver el paisaje. A mí me da un poco de tristeza con este país tan hermoso que Dios nos dio, que se llama Colombia, ver las veces que voy por tierra, por ejemplo, a esta Boyacá hermosa que tenemos, o en Santander, o hacia el Tolima Grande, y ver que cuando se va hacia esos lugares, los niños están metidos en sus tabletas. Es decir, no ven el paisaje, no ven lo que está sucediendo alrededor, eso no existe. Y llegan al hotel y lo primero que hacen es poner una película de muñequitos, que dice la gente. Es decir, ahí estamos, en parte como cómplices, en parte como gente también agobiada, porque uno habla con los papás y dice, pero padre, ¿pero yo qué hago? O sea, ¿cómo hago con ellos?
Después vamos a ver que efectivamente sí es posible educar a las personas de otra manera, pero vencer la adicción, ojo la palabra que estoy utilizando porque ya esa palabra es seria, vencer la adicción de la sobreestimulación es extremadamente difícil en todas las edades. Si pensamos en el caso de los jóvenes, lo típico es el joven con audífonos, ese joven que conocemos en Transmilenio, ese joven que vemos por la calle, y que está permanentemente oyendo música, por ejemplo, está todo el tiempo oyendo música, está oyendo su música todo el tiempo. Esa sobreestimulación, en el caso de los jóvenes, está muy asociada con lo que hemos dicho de individualismo. Además, la sobreestimulación en adolescentes trae una consecuencia muy grave, y es que, como yo estoy oyendo solamente este tipo de música, que no es la música que le gusta a mi papá porque mi papá es un dinosaurio ochentero, entonces como a mi papá no le gusta esta música, yo no tengo que hablar con mi papá, porque yo estoy hablando de las bandas de hoy, yo estoy hablando de los grupos de hoy, estoy hablando de los conciertos de hoy, mi mamá no entiende nada de eso, entonces ¿con quiénes hablo? Pues hablo únicamente con las personas que tengan esa misma música, que tengan ese mismo gusto. Ahí se va produciendo un fenómeno del que predicaremos, si Dios permite, en otra ocasión, que es el fenómeno del aislamiento generacional. Atención, el aislamiento generacional es otra de las herramientas del nuevo orden mundial, porque es el ingrediente principal para desconectar a los papás de los hijos. El día que un niño dice, que aunque creo que todos los, cuando fuimos adolescentes lo dijimos, mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende, ese día el nuevo orden mundial dice, bien, bien, vas bien muchacho, vas bien, por ahí es, vas bien. Porque es muy importante que el muchacho sienta que nadie lo entiende, es muy importante. Porque una vez que él siente que nadie lo entiende, quiere decir que únicamente va a oír los que le hablen en el rango de estímulos que le gusta. Cuando termina esa fase inicial de juventud y todo aquello, cuando se abre otra etapa, que es la etapa profesional, la sobreestimulación no necesariamente es tan sensitiva, tan inmediata, pero sí sigue existiendo de otra manera, y es en lo que tiene que ver con el uso del dinero. Como tenemos el caso aquí en Familia Espiritual, de personas a las que hemos visto crecer, es decir, desde su infancia y su adolescencia y su juventud, y mientras tanto aquí vamos envejeciendo y calveando otros, pues uno va viendo ese proceso y a mí me llama mucho la atención lo que sucede cuando empiezan a recibir dinero. Cuando empiezan a recibir dinero aparece una lógica interesantísima, y es que el dinero es para mí. Es decir, lo de la casa es para todos, pero mi dinero es para mí. Ojo con esa lógica. Entonces, si yo voy a la casa, si soy un joven, un neoprofesional, una persona que está más o menos en ese rango, yo llego a mi casa y lo que está en la nevera es de todos, pero mi dinero es mío. Los servicios los paga mi papá o los paga mi mamá, ese es el deber de ellos, pero mi dinero es mío. ¿Y por qué ese afán del dinero mío? Bueno, por muchas razones, vivimos en una cultura egoísta, materialista, hedonista, individualista, pero además hay otro factor, y es que ese dinero abre la puerta a otra sobreestimulación, y es la sobreestimulación de los lugares, los planes, los amigos, las reuniones. Entonces, pues hay los lugares de moda. Yo obviamente no voy a decir ninguno, porque si digo alguno, pues lo mío será de los 90s, de los 70s, de los 80s, pero hay el lugar de moda. Entonces, ¿el lugar de moda qué quiere decir? Que cada semana hay que estar en un lugar distinto. Hay que conocer otra discoteca, hay que conocer otro restaurante, hay que conocer otra finca según la clase social. Entonces, los que tienen mucho dinero, pues sus planes incluyen viajes, incluyen paseos, incluyen tours, incluyen cruceros. Los que tienen menos dinero, pues entonces se mueven por aquí, pero lo importante es estar siempre haciendo algo nuevo. Como vamos a ver más adelante, esto significa algo desastroso para las relaciones interpersonales, para las relaciones de amistad, para las relaciones de noviazgo. Es algo que destruye de una manera silenciosa. Y además hay una cosa, que cuando uno predica y tiene que hablar de temas como el consumo de drogas o como la pornografía, la inmensa mayoría de la gente dice, pues por supuesto que eso está mal. O sea, incluso así esté muy difundido, eso está mal. En cambio, la sobreestimulación es una especie
de cáncer silencioso, es una especie de erosión del corazón y de la mente que uno no detecta. Pero uno sí lo detecta en esto. Por ejemplo, nosotros aquí en Familia Espiritual subsidiamos prácticamente todas las actividades que realizamos. Hoy, por ejemplo, si Dios permite, vamos a salir a una convivencia del Consejo Superior de Familia Espiritual. Y por supuesto, siempre se ofrecen facilidades de pago, subsidios para las personas que van a participar. ¿Ustedes creen que en el tiempo que yo tengo en Familia Espiritual, o sea, desde el comienzo, yo le he oído a un joven nuevo profesional que diga, ahora estoy ganando mucho más, ahora mi aporte va a ser el triple, mi aporte va a ser 5 veces, 10 veces? No, eso no existe. Porque tengo que gastar ese dinero conociendo sitios, probando sabores, comprándome cosas, etc. Eso es sobreestimulación. Ese fenómeno luego se prolonga en la edad adulta de muchas maneras. Normalmente tiene que ver con una frase, la sobreestimulación adulta tiene que ver con una frase que yo le he aprendido a tenerle una rabia especial hablando así con franqueza. Y esa frase es, yo tengo derecho, yo para eso trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo para eso trabajo, quiere decir que pues yo me parto la espalda, yo me rompo el lomo trabajando, entonces ahora tengo derecho de este tour, tengo derecho de este nuevo carro, ¿y el nuevo carro qué? O sea, ¿el nuevo carro te va a transportar de un modo esencialmente distinto del carro antiguo? Pues, si lo analizas bien, las razones principales no están en eso. Las razones principales están en que tú tienes hambre de otras sensaciones. En una misión que estuve hace poco, bueno, hace unas cuantas semanas, sino que estos últimos días han sido así muy movidos. En una misión que estuve hace unas cuantas semanas, estaba en el norte de Estados Unidos, y precisamente un muchacho, pero ya estoy cayendo en lo que caían mis papás, que ellos llamaban muchacho cada vez a los que iban creciendo en edad, ¿no? Bueno, este es un señor como de unos 30, 30 y tantos años. Y entonces, pues él me hizo el favor de transportarme a distintos lugares. Obviamente yo estoy en otro país, estoy en misión, él me transportaba a distintos lugares. Me pareció perfecto el carro que tenía, no había ningún problema. Y entonces, entre sus temas de conversación estaba, tengo que cambiar el carro. ¿Por qué tengo que cambiar el carro? Porque ese está más bonito. Entonces, ¿es qué? Es sentir el nuevo motor, es sentir que estoy a la moda, es sentir... Y de nuevo tiene mucho que ver con el dinero. Hay una población que la ve muy difícil y es la población del adulto mayor. Cómo manejar el tema de la estimulación o de la sobreestimulación en el adulto mayor es muy complicado. Pero una de las cosas que estamos encontrando, lo sabemos los sacerdotes por el sacramento de la confesión, es un retorno a la pornografía adolescente en adultos mayores. ¿Y por qué se da ese retorno? Pues precisamente para buscar un estímulo. Y tengo que decir, pues yo sé que estas son cosas que se escuchan en confesión, pero por supuesto no estoy aludiendo a nadie en particular. Resulta que la persona ni siquiera está pensando, por ejemplo, en masturbarse o cosas de esas, no está pensando en eso, es simplemente imágenes, es simplemente algo que esté cambiando. Algo que estimule los sentidos, algo que estimule la imaginación. Nos hemos vuelto, cierro este punto, nos hemos vuelto adictos al estímulo sensorial. Y es muy difícil salir de esa adicción. Una de las razones es porque queda profundamente arraigado en nuestro cerebro más íntimo, que algunos llaman cerebro reptil. Y otra de las razones es porque uno no le ve el problema a eso. Si usted habla, por ejemplo, con uno de estos jóvenes neoprofesionales, usted se da cuenta que este joven no le ve ningún problema. Si quieres, acércalo, pero déjamela destapada de una vez, por favor. Gracias. Es un poquito de agua que también hace falta. Quítale la tapa, por favor. Gracias. Dios te lo pague. Entonces, una de las cosas que uno examina es que estas personas no le ven un conflicto a lo suyo. No, y para ellos, de hecho, se quedarían extrañadísimos. O sea, pero ¿cuál es el problema? Pues esta conferencia, esta charla, ha surgido precisamente para que veamos que sí hay problema, pero que es un problema silencioso, es un problema que va erosionando por dentro del corazón. Entonces, ¿a quiénes afecta? Pues nos afecta a todos. También a los distintos estados de vida, el soltero, el casado, el separado, el viudo,
el religioso, el sacerdote. En Colombia, que yo sepa, hay unos 2 centros de atención terapéutica a sacerdotes por distintos problemas, problemas de vicios, problemas de alcohol, problemas de abusos, en fin, distintas situaciones que viven o que vivimos los sacerdotes. Y al escuchar las historias de estos sacerdotes, muchas cosas empezaron por problemas de sobreestimulación. Exactamente por eso. O sea que esto afecta a religiosas, sacerdotes, seminaristas, casados, solteros. Es algo que se ha extendido de una manera impresionante y yo simplemente me asombro que nadie o casi nadie está hablando de esto. Eso realmente me preocupa. Y además me llama la atención que siendo un fenómeno tan extendido, nosotros que somos pues gente de grupos, de comunidades, deberíamos estar mucho más conscientes. Yo por eso le pedí a nuestra directora de asambleas, Alba Cecilia, le pedí, mira, yo necesito dar esta predicación, o sea, no puedo esperar más, yo necesito dar esta predicación. Pasemos al cuarto punto, recuerde el orden, aquí somos muy ordenados. Primer punto, ¿por qué esto es importante? Ya vemos el problema de la educación, el problema de la manipulación, etc. Segundo tema, ¿en qué consiste? Es una atención sensitiva sostenida por estímulo, ¿cierto? Por agente exterior. Tercer punto, ¿a quiénes afecta? Básicamente a todos. Cuarto punto, ¿cómo se difunde? Aquí es donde uno se empieza a llevar otra sorpresa. La respuesta obvia es medios de comunicación y redes sociales. Si usted examina las redes sociales y entre ellas, la princesa, reina y emperatriz se llama TikTok. La princesa, reina y emperatriz sempiterna de la sobreestimulación se llama TikTok. Pero prácticamente todas las redes sociales son así. La estrategia, la palabra que se utiliza en inglés, que yo creo que todos entendemos, es swipe. El famoso swipe, que consiste en que tú ves un video, pero si no te interesa, swipe para arriba o para la izquierda o para la derecha. Cada red determina para dónde hay que subir. Usualmente es para arriba. Y entonces, ¿qué viene? Otro video. Un chiste, otro chiste. O una palabra interesante. O un mini documental. O después, una vieja toda vulgar y mostrona. Uy, quita eso ahí. Y después, un desfile de modas. Y después. Y así te pueden sostener horas. Horas. Es decir, esa es la mata de la sobreestimulación, las redes sociales. ¿Quiere decir que no hay que utilizar redes sociales? Yo no he dicho eso. Estamos hablando simplemente de cómo se difunde, cómo afecta. Los medios de comunicación también funcionan. Aunque las personas sobreestimuladas por redes sociales cada vez se vuelven, hay un pequeño estudio sobre esto, cada vez se vuelven peores televidentes. No sé si ustedes, yo creo que todos somos aquí usuarios de redes sociales, si ustedes han intentado ver televisión, la televisión clásica, la del TV cable, trate usted de ver televisión y usted verá que siente que la cosa es como muy lenta, como que le falta. Y cuando llega la propaganda, usted empieza a sentir un microsíndrome de abstinencia. Es decir, se me acabó el estímulo, ¿cómo así? Pase. Ay, ya siguió. Estamos en un tema de sobreestimulación severo a través de medios de comunicación y todos quieren que estemos conectados. ¿Usted se ha dado cuenta de la cantidad de páginas en internet que quieren enviarnos notificaciones? El número de páginas de internet que quieren enviarnos notificaciones es apenas comparable al número de páginas de internet que ofrecen tarjetas de crédito. Hoy entra uno a una panadería, aquí le tenemos su tarjeta de fidelidad, tiene un bono de 12,000 pesos, con los cuales usted ya se queda afiliado de por vida. Sus hijos y sus nietos quedan afiliados aquí a esta panadería para que usted solamente compre aquí. Uno tiene que entender que de alguna manera el comercio pues necesita, utiliza, requiere esa clase de estrategias. Pero el tema está en cómo estamos nosotros, porque la inmensa mayoría de nosotros somos consumidores. Entonces, tiene que ver con eso. La sobreestimulación tiene que ver también con la publicidad exterior, que es abundantísima. Es abundantísima. Tanto que ya se habla de polución o contaminación visual. Ya esa es una expresión que muchos de ustedes han oído. La famosa contaminación visual. Y hay algo interesante que le sucede al cerebro humano cuando sale de la contaminación visual. Por ejemplo, si usted logra caminar una hora, en un espacio natural que no tenga publicidad alguna,
una cosa maravillosa le empieza a acontecer a su cerebro. Es algo maravilloso. O sea que la publicidad visual, las redes sociales, los medios de comunicación, pero hay dos grandes aliados, por no decir dos grandes canales, por los que se está difundiendo también la sobreestimulación. Y esos dos grandes canales tienen que ver con usted y conmigo. O sea, nosotros, que de alguna manera lo padecemos, nos convertimos también en transmisores. O sea, esto se parece mucho a los virus. Realmente se parece mucho a los virus. Nosotros nos contagiamos, pero nosotros lo transmitimos. Ya di el ejemplo de los papás, que son los primeros en contaminar al hijo con sobreestimulación. Dan todas las explicaciones, su exceso de trabajo, su tensión, yo necesito mi tiempo. ¿Para qué necesitas su tiempo? Bueno, por ejemplo, para chequear mis redes. Entonces, eso quiere decir que la persona, que nosotros nos estamos, de alguna manera, nos estamos contaminando unos a otros. ¿Han oído la expresión hacerse viral? Todos la hemos oído. Y el sueño de todos los influencers y el sueño de todos los youtubers y el sueño de todos los que están o estamos en redes sociales es hacerse viral. Pero ¿sabes qué significa hacerse viral? Significa repartir el virus. Es decir, significa lograr que otras personas entren en la misma lógica. O sea que de algún modo todos empezamos a volvernos también gente que transmite esta misma sobreestimulación. Hoy veía a un joven pastor protestante, estaba hablando una cosa parecida a este tema, y precisamente él hacía una crítica sobre redes sociales en redes sociales. Y algo parecido le va a suceder a esta predicación, ¿no? Porque ya saben lo que va a pasar, esta predicación termina y entonces pues queda grabada. Hola, aquí saludo a los futuros videntes de esta predicación. ¿Y qué queremos? Pues que mucha gente la vea. O sea, hay un tema en el que nosotros mismos nos convertimos en cómplices de eso. En cómplices, yo llamo complicidad activa, cuando usted le dice a otra persona, vea esto, cuando usted quiere que la persona, cuando el famoso comparte. ¿Cómo terminan casi todos los videos de redes sociales? Y si te gustó, dale me gusta, comenta y comparte. Dale me gusta, comenta y comparte. Dale me gusta, comenta y comparte. ¿Y qué significa eso? Significa volver viral, lograr más consumidores. O sea, en el fondo de toda esta sobreestimulación hay un esquema de pirámide, un esquema de pirámide que hace que más y más personas entren dentro de la misma lógica. Eso es lo que llamamos transmisión activa. Pero hay una transmisión pasiva que es todavía más sutil de descubrir. La transmisión pasiva me la hizo ver una amiga esta semana. Una amiga que no es de familia espiritual me hizo ver eso. Ella me comentaba una situación personal y bueno, todos sabemos que en la juventud sobre todo nos hace mucha falta compañía, amigos, planes. Entonces ella se sentía así medio excluida o como dicen algunos, como fuera del parche o sacada del parche. Y entonces me puse a hablar con ella sobre eso, porque claramente pues esta chica está sufriendo con eso, se siente fuera de ambiente, se siente fuera del parche. ¿Por qué ella se sentía fuera del parche? Ahí es donde encontramos el concepto de transmisión pasiva de esta adicción. Si tú estás, por ejemplo, que eso me pasa a mí cada rato, solo que a mí pues realmente no me afecta, ustedes comprenderán la edad en la que me encuentro y las circunstancias mías. Pero si usted está en un círculo de amigos y de repente todos están hablando de un nuevo baile que se llama La Tablita en la Luna. Y entonces llegan y se reúnen todos y está esta chica, por ejemplo, mi amiga. Entonces está mi amiga con sus amiguitas y todas están hablando de La Tablita en la Luna y viste que ya abrieron y hay un restaurante que se llama La Tablita en la Luna y hay un juguete. Y esta no sabe qué es La Tablita en la Luna. ¿Qué creen ustedes que hace esa niña cuando llega a su casa o apenas tiene oportunidad de sacar su celular? ¿Qué creen que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a buscar La Tablita, no lo busquen ahora, por favor. Va a buscar La Tablita en la Luna, a ver qué es eso. Entonces, para no sentirnos excluidos, empezamos a buscar, a tratar de sintonizar con las otras personas. Esa es la transmisión pasiva de la sobreestimulación. Entonces, en resumen, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se vuelve esto viral? La sobreestimulación se vuelve viral a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, a través de publicidad exterior, a través de transmisión activa, cuando una persona me dice, mira, tienes que ver esto.
Y a través de transmisión pasiva, ¿y qué es transmisión pasiva? Lo que yo mismo hago para no sentirme excluido, porque yo no me puedo quedar por fuera de esto. Este es el baile de moda, estos son los zapatos de moda, este es el peinado de moda, este es el tatuaje de moda, esto fue lo último que le pasó a la gran celebrity. ¿Cómo así que yo soy el único que no sabe lo que le pasó? Pero, por favor, ¿en qué planeta estoy? ¿Qué sucede conmigo? Transmisión pasiva. ¿Cómo se difunde? Bueno, ahora hablemos un poco de cómo nos afecta esto. ¿Cómo nos afecta la sobreestimulación? La sobreestimulación, para que nos organicemos, tiene efecto sobre todo en tres áreas. Tres áreas. A una la vamos a llamar área cognitiva, es decir, la manera de conocer, aprender, pensar, razonar. A otra área la vamos a llamar área volitiva, o sea, seguimos un esquema muy de Santo Tomás, pero no va a ser de Santo Tomás, va a ser de San Agustín y de Santa Catalina de Siena, porque son San Agustín y Santa Catalina los que hablan no solo de inteligencia y voluntad, sino inteligencia, voluntad y memoria. ¡Uy! Me cae bien, hermano. Entonces, la sobreestimulación nos afecta especialmente, o mejor dicho, nos afecta a todo, porque resulta que si nosotros tenemos tres potencias y la sobreestimulación afecta a las tres potencias, quiere decir que te afecta a toda, mujer, te afecta a todo, hermano mío. ¿Cómo nos afecta cognitivamente la sobreestimulación? Observe que la definición que estamos utilizando de sobreestimulación es atención sensitiva sostenida por agente externo o por agentes externos. La palabra que quiero destacar aquí es sensitiva, sensitiva. ¿Y qué es lo que está conectado con lo sensitivo? Lo conectado con lo sensitivo es la imaginación, la fantasía, eso está conectado con lo sensitivo, y la emoción. Las primeras conexiones que tiene lo sensitivo son la imaginación, la fantasía y la emoción. Eso quiere decir que la persona sobreestimulada es una persona que desarrolla hasta el límite de la hipertrofia, desarrolla mucho la imaginación, desarrolla mucho la fantasía y desarrolla mucho la emoción. No es que esté malo desarrollar eso, pero cuando tú solo desarrollas eso y eso y eso y solamente eso, empiezas a perder facultades y capacidades cognitivas. Por ejemplo, análisis, deducción, eso lo vas perdiendo. La capacidad de análisis, la capacidad de deducción, la capacidad de crítica, la capacidad de argumentación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo lo vivo yo, por ejemplo? Me disculpan que sea, muchas de estas historias son autobiográficas, pero trato precisamente de no introducir historias de otras personas. ¿Cómo lo vivo yo? Yo lo vivo mucho en los comentarios de redes sociales. Les quiero contar que yo todos los días en las distintas redes en las que estoy, recibo entre, ¿qué podrá ser? Entre 100 y 200 comentarios. Tampoco es del otro mundo. 100 y 200 comentarios. Pero 100 y 200 comentarios, si yo multiplico, digamos, 150 y lo multiplico por 7, eso me da más de 1000. Más de 1000 comentarios en una semana. Les quiero contar que en una semana yo me puedo encontrar con uno o dos comentarios que hacen preguntas o que presentan argumentos. De ese tamaño es la cosa. Es decir, si no me falla la aritmética, el 0.1% de los comentarios que yo recibo son argumentativos. 0.1%. No le estoy mintiendo. Asómese usted, por ejemplo, a YouTube, a mi canal de YouTube, asómese usted y observe los comentarios. No digo que sean negativos todos, muchos son positivos. Y agradezco y bendito Dios. Pero lo que quiero decir es que la parte argumentativa, la parte cognitiva, está desapareciendo de la raza humana. O sea, yo no quiero ser tremendista, yo no quiero ser apocalíptico, pero la parte analítica, la parte crítica, la parte lógica está desapareciendo. O sea, la gente aplaude, llora, se ríe,
maldice, insulta, blasfema, sonríe, se calla, pero no argumenta. ¿Y usted se imagina lo que eso trae para una sociedad? ¿Usted se imagina lo que eso trae para un noviazgo? ¿Usted se imagina lo que eso trae para la crianza de los hijos? O sea, ¿usted se imagina lo que es tratar con una persona que no analiza, que no critica, que no deduce, que no argumenta, sino que lo que sabe es reírse, llorar, gritar, maldecir? No sabe otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde entendemos el efecto de individualismo. Porque si tú lo único que sabes es toda esa lista que ya he dicho que es puramente emocional, imaginativa, fantasiosa, si eso es lo único que tú sabes hacer, y yo soy otro que lo único que sabe hacer es eso, va a ser tu grito contra mi grito, o mi lágrima contra tu risa, o mi sarcasmo contra tu insulto. Esa es la afectación que tiene la sobreestimulación. Por favor, distingamos, amigos queridos, amados en Cristo, distingamos muy claramente la diferencia entre estimulación y sobreestimulación. La estimulación es muy necesaria para el crecimiento sano de la persona, para la educación, para el desarrollo de las facultades. Pero la sobreestimulación es una recarga. O sea, piense usted que es lo mismo que sucede con los sabores. Los sabores en general, pues, nos los dio Dios para que nos alimentemos bien y para deleite nuestro. Pero piense usted una comida sin nada de sal y luego piense una persona que todo lo recarga de sal. Eso es de lo que estamos hablando aquí. Entonces vamos a decir que el estímulo es como la sal de la vida. El estímulo se necesita, claro, claro que sí. Pero el sobreestímulo es como la persona que está comiendo resalado todo el tiempo y está arruinando sus riñones o está arruinando su tensión arterial o cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo nos afecta la sobreestimulación cognitivamente? Nos afecta porque arruina las facultades propiamente racionales, las va haciendo perder y las personas pierden capacidad completamente. Ustedes miren cualquier discusión sobre el aborto y ustedes se darán cuenta que usualmente los provida, a fuerza de tanta montaña que hay que remontar, hemos aprendido a argumentar. Pero ¿con qué se encuentra el provida que argumenta? Con gritos, con insultos, con eso es con lo que se encuentra. Puros argumentos, como se dice en lógica, argumentos ad hominem, puras caricaturizaciones. Es muy triste tratar de ver debates sobre estos temas serios, es muy triste. Y nuevos debates aparecen, los debates de género. Son muy pocas las personas con las que yo he podido tener una conversación inteligente sobre temas de género, a menos que ya estén de acuerdo, pues con todos los análisis que encontramos en tantos sitios, análisis muy buenos, hechos en la Iglesia Católica y fuera de la Iglesia Católica sobre estos temas de género. Pero discutir con una persona que no haya entendido las bases de esto, que no las tenga ya, es una cosa terrible. Lo primero que hacen es prácticamente escupirle uno en la cara: tú eres un homófobo, tú eres un retrógrado, yo pensé que tú tenías la mente abierta. Pero yo digo, o sea, ya escupió bastante, ¿cuándo va a empezar a hablar? ¿Cuándo va a empezar a argumentar? La gente no tiene capacidad de argumentación. Lo único que tienen son gritos. Ustedes seguramente vieron en las noticias cómo hoy, para hacerse oír, la gente lo que hace no es presentar mejores argumentos, sino más gritos. Gritos no solo en términos auditivos, sino también gritos en términos de escándalo. Entonces ya vieron lo que pasó en Inglaterra con ese cuadro infinitamente valioso desde el punto de vista artístico de Van Gogh. Y entonces aparecieron dos activistas ecológicas o de no sé qué grupo parecido a esto y la hicieron perfecta. La hicieron perfecta porque lo que utilizaron, sabiéndose que el cuadro está protegido por una lámina antirreflectiva, entonces lo que hicieron ellas fue tirar salsa de tomate o una sopa de tomate, una cosa de esas, por el cuadro. El cuadro no se dañó. Ellas no querían destruir el cuadro. Pero ellas querían, ¿qué? Un estímulo que le diera la vuelta al mundo. Pues ya llegó a Bogotá, por supuesto. Y ya estoy yo hablando de eso. Pero lo interesante es que después, porque obviamente las captaron cámaras de seguridad y otras filmaciones, después de que eso sucedió, empiezan a gritar estas mujeres.
Y entonces usted le pone cuidado a los gritos de ellas y dice, bueno, volumen tienen, argumentos no, pero lograron su tomate, lograron el espectáculo y lograron salir en todas las cadenas. Y ustedes conocen ese otro grupo que se llama Femen, que se apoya en mostrar senos. Esa es la protesta típica de las de Femen, ir a lugares muy visibles, y entonces van obviamente sin brasier, se destapan, muestran senos, por supuesto. Eso es sobreestimulación. Eso es destruir la parte cognitiva para adueñarse de la atención y para producir un impacto en las otras personas. De hecho, muchos dicen que una gran parte del vandalismo, por ejemplo, el vandalismo que se vivió aquí en Bogotá con las marchas, todas las marchas de vandalismo antes de la elección presidencial, el que tenga oídos para oír, que oiga, en todas esas marchas, ustedes se dieron cuenta del terrible vandalismo que hubo, y muchas personas les interesaba que eso se viera y que fuera filmado. ¿Ustedes se acuerdan el caso de esa influencer o youtuber o no sé qué, que se filmó ella misma destruyendo una estación de Transmilenio? Porque hay que producir el estímulo, hay que producir el impacto. Entonces la sobreestimulación daña la parte cognitiva de la persona, la daña. Le hace cada vez más incapaz de argumentar. Yo sufro mucho esto, y sé que los que estamos en docencia, sea en secundaria, en primaria también se nota, porque no hay cómo lograr la concentración de los niños, sea en secundaria, sea en la universidad, es terrible. Mire, yo les cuento una cosa. Yo empecé la parte docente, mi servicio docente en la comunidad, yo lo empecé hace 35 años. O sea, llevo toda la vida en eso. 35 años yo empecé la parte docente en mi comunidad. En esa época yo enseñaba lenguas clásicas, y hasta ayer estaba dando clase de Misterio de Dios ahí en la Facultad de Teología de la universidad. O sea que creo que tengo algo de experiencia. 35 años prácticamente continuos de enseñanza significan algo. Yo les puedo decir que el declive que noto en los estudiantes, la capacidad argumentativa, Y uno los ve sufrir, sobre todo porque, o sea, yo tengo unos estudiantes, así como hay unos terribles, hay unos que me producen cariño, ternura, solidaridad, muchos de ellos preparándose para el sacerdocio, y yo los veo luchando interiormente, mentalmente, tratando de que le entre el concepto de cómo se plantea un argumento, y es un sufrimiento, pues el mismo sufrimiento que tendría una persona que ha estado acostada 2 semanas y tú le dices, párese y corra de aquí a la avenida Caracas. Es el mismo sufrimiento. De alguna manera, la capacidad racional es también una especie de músculo. Y si no se ejercita ese músculo, tú vas perdiendo la capacidad de seguir un discurso. Hay muchas personas que no tienen capacidad de seguir discursos. No pueden seguir el discurso. Es impresionante. Bueno, eso en cuanto a la parte cognitiva. En cuanto a la parte volitiva, es decir, la voluntad, el querer, ¿qué produce la sobreestimulación? La sobreestimulación produce un fenómeno que es deseo intenso seguido de frustración intensa, que produce un deseo más intenso, que produce una frustración más intensa, que da paso a un deseo todavía más intenso para una frustración todavía mayor. Para una frustración todavía mayor. Es decir, la sobreestimulación consiste en que tú pongas tu felicidad exactamente 2 metros y medio adelante de ti. Si yo llegara ahí, sería feliz. Si yo comiera ahí, sería feliz. Si yo comprara esa pulsera, sería feliz. Si yo me echara ese perfume, sería feliz. Si yo fuera ese crucero, sería feliz. Yo sería feliz si yo pudiera. Pero cuando lo logras, lo único que te encuentras ahí es, bueno, ya tengo el carro, ¿ahora qué me hace falta? Obviamente, la avioneta. O sea, ¿yo cómo he vivido sin avioneta, por favor? Mire, hay unas avionetas, son avionetas increíbles. Tú compras la avioneta y te dan medio curso de pilotaje. O sea, realmente es una pasada, es una cosa increíble. Entonces, ya adquirí, ya me cansé, ya me frustré. ¡Nuevo deseo! ¡Ahora quiero! Ya adquirí, ya lo usé, ya me frustré. O sea, la sobreestimulación vive de la lógica de la proverbial zanahoria. ¿Han oído lo de la zanahoria? Que algunos caballos, yo creo que eso es historia, ¿no? Que algunos caballos los ponen a caminar, le ponen un palito, con un palito le sostienen una zanahoria, se supone que a los caballos o no sé a qué animales. Entonces le ponen allá una zanahoria que está colgando y el caballito va corriendo, va moviéndose detrás de la zanahoria,
y nunca alcanza la zanahoria. La diferencia con la sobreestimulación es que la sobreestimulación sí te permite probar un poquito de la zanahoria. Apenas lo suficiente para que tú digas, necesito más zanahoria. No habiendo zanahoria, me tomaré un poco de esto. Entonces, la sobreestimulación te mantiene. ¿Cómo se reúnen esas dos palabras? Deseo continuo y frustración continua, ¿eso cómo se reúne? Esos dos términos se llaman insatisfacción permanente. El arte de la manipulación empieza en la insatisfacción permanente. Porque para un sistema que quiere que tú consumas y consumas y consumas y consumas, no le sirve que tú estés tranquilo. O sea, lo peor que le puede suceder a un sistema de capitalismo salvaje es que tú estés tranquilo. Imagínate que tú estás tranquilo con tus zapatos. Les presento mis zapatos. Imagínate que tú estás contento. Estos son mis zapatos. Estoy contento con mis zapatos. Pero mira, salieron estos zapatos. Realmente no necesito eso. Estoy contento con mis zapatos. Están en rebaja. Están en rebaja. No los necesito. Son biodegradables. No los necesito. Cuando se me acaben estos, conseguiré otros. Todos en la oficina no los necesito. Una persona que sea capaz de decir no necesito tantas veces es una persona profundamente inútil para un sistema que vive de que todos estemos insatisfechos, porque la idea precisamente es que estemos siempre insatisfechos, y la idea es que estemos siempre insatisfechos para que siempre estemos corriendo detrás de la zanahoria. El tema es que si todo fueran zapatos, la cosa no sería tan grave. El tema es que eso también se lo aplicamos a las personas. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesito nuevas experiencias. Necesito nuevos amigos. Necesito nueva novia. Necesito también en eso. Entonces, como bien ha denunciado el Papa Francisco, entramos en la sociedad del descarte. Ya esta esposa que te ha entregado los 20 años más bellos de su vida, sí, pero no sé, o sea, ya no me estimula igual, ¿sabes? Necesito, no sé, como otra cosa, necesito, o sea, se ha perdido la chispa, ¿no? Y la gente lo justifica, es que se ha perdido la chispa, no sé, ya no siento lo mismo. Necesito, en este momento, no sé, necesito como otra experiencia, como otra cosa. Por supuesto, esto solo viene a reforzar lo que hemos dicho del individualismo. Viene a reforzar el individualismo. ¿Por qué? Porque entonces la persona que está buscando únicamente su satisfacción, en el fondo está usando a la otra persona. Y luego nos repiten por las redes sociales. Aprende a soltar. Aprende a soltar. Suelta. Suelta. Suéltate de todo. Suéltate. Claro, suéltate de todo. Y resulta que el ser humano necesita agarrar y necesita sentirse agarrado, pues por las personas correctas. Pero dime, cuando uno está débil, cuando uno está deprimido o simplemente down en su estado de ánimo, ¿qué es lo que uno más necesita? Dime. ¿Necesita uno un grupo de personas que le digan, sabes que estás tan aburrida que decidí soltarte? O sea, perdóname, pero en este momento no cabes en mi vida. Te has vuelto tan aburrida, o sea, con esa mirada tuya, o sea, ya no tienes esa chispa. Lo mejor que tú tenías era el brillo de tus ojos, y ese brillo se perdió. Entonces me voy a buscar otro brillo. Chao, depre, chao, chao. Entonces te desechan en los peores momentos. Yo no les estoy inventando nada. Estas son frases escuchadas de personas que se quejan con nosotros, los sacerdotes. A nosotros nos cuentan estas historias, y esto es mucho de la tristeza de las parejas, mucho de la tristeza de los jóvenes. Es esta tristeza que estamos describiendo, exactamente esta. Conectemos con la Biblia, pasemos a la sexta parte, son siete partes. Conectemos con la Biblia. ¿Qué temas bíblicos nos ayudan a asomarnos a esto? Cada uno de esos temas en sí mismo da para una conferencia. Pero aquí prácticamente lo único que voy a hacer es enunciarlos, porque acuérdense que hoy es un día muy especial.
Por ejemplo, el tema del desierto. El tema del desierto es clave. ¿Qué fue lo que Dios hizo después de sacar a su pueblo de Egipto? Yo leí que es posible hacer en menos de una semana el camino desde Egipto hasta Israel. Yo leí eso, yo no he estado allá, pero me dijeron que eso era posible. Y sin embargo, esta gente duró 40 años en el desierto. Oye, 40 años es mucho tiempo, ¿no? 40 años, eso dando vueltas. ¿Por qué Dios los tuvo 40 años en el desierto? Pues una de las razones es porque necesitaba que al fin se les olvidaran los estímulos de los ídolos de Egipto. Pregunta, ¿y se logró? Respuesta, no. No se logró. En el libro del profeta Ezequiel, y tú lo buscarás después, en el libro del profeta Ezequiel se describe cómo Dios se queja. Dios se queja de su pueblo. Y una de las quejas que tiene es, no soltaron los ídolos. Para mí esa es una advertencia terrible. Es una advertencia terrible porque por una parte nos muestra el poder de los ídolos. Como nos enseña la carta a los Colosenses, hermanos, los ídolos tienen garras. O sea, cuando uno ha tenido que luchar contra sus pecados, yo lo mismo que ustedes, cuando uno ha tenido que luchar contra vicios más graves, menos graves, más escandalosos, menos escandalosos, uno sabe que lo que dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo primero, Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Cuando dice dominio, dominio de las tinieblas, es porque de verdad las tinieblas dominan. Porque las tinieblas dominan el corazón. Claro, hay uno que es más grande. Por eso la parábola de Cristo, donde nos habla de un hombre que tenía una casa y él se creía muy fuerte, pero llegó otro más fuerte y lo sacó. El que se creía muy fuerte es el pecado, el que se creía muy fuerte es el demonio. Y el que llega y lo saca es el poder del Espíritu Santo. O sea que es posible salir de los vicios. Pero observa el poder que tienen los ídolos. Y observa cómo Dios les da una terapia de desierto. Terapia de desierto. Eso va a tener que ver con lo que vamos a ver en el último punto. Es decir, ¿qué podemos hacer? Y ya te das cuenta que uno de los ingredientes es necesitamos terapias de desierto. Terapias de desierto. Vamos a llegar allá. Entonces, el tema del desierto es clave. El tema del desierto es clave. Y es interesante cómo este tema del desierto recorre toda la vida humana. Por ejemplo, es muy interesante cómo el tema del desierto recorre temas tan íntimos como es la intimidad sexual en el matrimonio. Ustedes han oído hablar seguramente de los métodos naturales de planificación familiar. Han oído hablar que esos métodos naturales pues tienen que ver con el ciclo propio de la mujer. La mujer no es fecunda todo el tiempo, obviamente. Entonces, los métodos naturales se apoyan en el ser de la mujer, se apoyan en la fisiología de la mujer y por consiguiente invitan, si se va a hacer una planificación, pues en buena conciencia, delante de Dios, etcétera, o sea, no por motivos egoístas, porque también se puede hacer planificación por métodos naturales por razones egoístas, pero supongamos que hay que hacer un distanciamiento en el nacimiento de los hijos, supongamos que hay que hacerlo. La naturaleza misma invita a desierto. ¿No te llama la atención eso? La naturaleza misma invita a desierto. Es decir, el hecho de que no haya sexo disponible a todas horas, ni todas las noches, eso tiene un sentido profundísimo con lo que estamos hablando aquí. Porque eso hace que el deseo, tanto en la mujer como sobre todo en el hombre, porque ambos tienen que educarse, el deseo tanto en la mujer como en el hombre, precisamente adquieran un ritmo. El hecho de que no haya sexo todas las noches, ni todas las veces, ni todas las veces que se quiera, mantiene el nivel de deseo y el nivel de comunicación a donde tiene que estar, donde tiene que estar. O sea que este tema del desierto es interesantísimo. Los retiros espirituales que han practicado los monjes desde antiguo son eso. ¿El retiro espiritual qué es? Es un desierto, es entrar a un pequeño desierto. Es suspender un poco actividades, es entrar en tiempo de silencio, es descontaminarte, es hacerte un detox, ese detox profundo que se necesita. Es eso, ese desierto. Observa cómo la Biblia nos habla
de que hay muchos ídolos, pero un solo Dios. Muchos estímulos, pero una sola verdad. Ese es un tema bíblico también interesante. La Biblia nos habla también del peligro de la inconstancia. Eso de estar buscando en una parte y en otra y en otra. Ese dejar todo empezado. El mismo Cristo dijo, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Eso es muy interesante, porque no es posible la perseverancia con la sobreestimulación. La sobreestimulación significa, como ya hemos dicho, siempre requiero de otro amigo, de otro placer, de otra comida, de otro lugar, de otro, de otro, de otro. Es decir, la sobreestimulación es la aliada número uno de la inconstancia. Y un último tema bíblico, la Biblia denuncia la necedad, la frivolidad. Tú date cuenta, por ejemplo, en las parábolas del Evangelio de Lucas, ¿quiénes son los criticados? ¿Te acuerdas de ese rico que comía deliciosamente y que tenía a su puerta un pobre llamado Lázaro? ¿O te acuerdas de ese otro ricachón que tuvo una cosecha muy grande? ¿Cuál es el lenguaje de esos ricachones? ¿Cuál es el lenguaje de ellos? El lenguaje de ellos es, ahora a darme la buena vida, a comer, a beber, a disfrutar. Es decir, a entregarse en los brazos del estímulo. La Biblia denuncia la idolatría del estímulo sensorial como cadena que nos hace inútiles para la eternidad. Terminamos esta reflexión, hermanos, agradeciendo a Dios que nos permitió realizarla. Vamos a terminar esta reflexión comentando sobre algunas pistas de lo que podemos hacer. Algunas pistas. Como ya sabemos por qué lados nos afecta la sobreestimulación, pues de ahí van a salir también las pistas de lo que podemos hacer. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues lo primero ya lo dijimos, necesitamos ejercicios de desierto. Y lo mejor en eso es el cuerpo humano. Es que Dios nos habla tanto a través de nuestro cuerpo. A mí no me extraña que la ideología de género niegue la biología y niegue el cuerpo, porque claro, es una guerra contra Dios. Pero resulta que el cuerpo habla, el cuerpo declara muchas cosas, el cuerpo por ejemplo tiene sus ritmos. Entonces tú empiezas a examinar cada ritmo que tiene tu cuerpo y aplícale tiempos de silencio. Es que ya incluso sin ninguna relación con la religión ni con nada lo están recomendando muchos especialistas. ¿Te acuerdas que nos dicen por ejemplo, no redes sociales después de las, qué sé yo, si se va a dormir a las 10:30, después de las 8:30, por lo menos 2 horas antes, no redes sociales. Usted necesita un desierto para no estar sobreestimulada, para no estar sobreestimulado, para que su mente pueda recogerse de otro modo, para que usted pueda plenamente descansar, lo necesita. Entonces, si un ritmo que usted tiene, que se llama el ritmo circadiano o circadiano, si el ritmo circadiano es ese ritmo con el que usted tiene cada día actividades que realiza y su cuerpo va respondiendo a eso. Es que esto nos lo han enseñado nutriólogos, psicólogos, fisiólogos, médicos. Su metabolismo, querido amigo, no es el mismo a las 8:30 de la mañana que a las 8:30 de la noche. Pregúntemelo a mí que les estoy viendo la cara. El metabolismo no es el mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que usted tiene un ritmo y entonces acomódese a su ritmo para que haya desierto en ese ritmo. Hay un ritmo del que todos tenemos que aprender, que es el ritmo de las mujeres. El ritmo de las mujeres, el ritmo mensual de la mujer, el ritmo del periodo de la mujer, es algo que a todos nos beneficia. Muy particularmente debe empezar por los casados, por supuesto, pero a todos nos beneficia. Mire, desde hace muchos siglos, bueno, muchos siglos no, seamos precisos, unos 3-4 siglos, empezó en la Santa Iglesia Católica una costumbre, y adivine quién la empezaron, las mujeres. Claro, las mujeres, porque las mujeres lo viven en su cuerpo. Benditas mujeres que tienen el reloj, que tienen el ritmo en su cuerpo. ¿Qué empezaron a hacer muchas comunidades femeninas? Necesitamos un retiro mensual. El retiro mensual fue un invento de mujeres. Muy pocas comunidades masculinas practican o practicamos el retiro mensual. Mal hecho, mal por parte de nosotros los hombres. El retiro mensual se lo inventaron las comunidades religiosas femeninas. Fueron ellas las que se lo inventaron. Entonces, encuentre usted un día diferente, un día auténticamente diferente dentro de su mes.
Y un día donde esto se pueda practicar, donde el estímulo es menor, donde el estímulo es distinto, donde las cosas cambian. ¿Qué otro ritmo tiene usted? Pues está el ritmo de las estaciones, que fundamentalmente es un ritmo anual. Entonces, ¿qué se inventaron? Este sí fue un invento que se dio primero en los hombres. ¿Qué se inventaron? Los retiros anuales, los retiros espirituales anuales. Después los fundadores, en cuanto tenían que ver con comunidades femeninas, dijeron, hey, es bueno que ustedes también tengan. Y de hecho las mujeres nuevamente nos ganan a nosotros. Las mujeres tienen mayor fidelidad y mayor extensión en sus retiros anuales espirituales. Estoy hablando de religiosos y religiosas porque son los expertos en esto de vencer estas tentaciones. Entonces hay que tener tiempo anual. A mí me asombra que para muchas familias, y eso no es que esté mal, está demasiado bien. Muchas familias tienen su tiempo de vacaciones anuales. ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Los felicito! Pero ¿dónde está un tiempo de familia que sea particularmente de oración? Para sorpresa mía, una hora antes de dar esta conferencia, me escribe una amiga que es colombiana, pero que vive, una señora que vive en otro país, vive en Estados Unidos, y me dice, voy para Colombia y quiero organizar un retiro espiritual con mi familia. Nuevamente las mujeres, es que Dios sabe por qué hizo como hizo a los seres humanos. La mujer es mucho más sensible a estas cosas. Entonces hay que aprender de las mujeres los ritmos de silencio, los ritmos de pausa, todo lo que tenga que ver con ritmos. Y en eso, escuchen mujeres a su cuerpo, escuchen sus intuiciones, escuchen las que son mamás, escuchen lo que ustedes ven que necesitan sus hijos o su esposo. Entonces el tema de los ritmos y del desierto es clave. Otro ejercicio que hay que hacer y que se está perdiendo aceleradamente es, hay que leer. Tan sencillo como eso. Por favor, no dibujitos. Yo sé que me van a criticar algunos porque ya he hablado varias veces en contra de los dibujitos. Me perdonan ustedes, yo sé que muchos dicen, son un recurso pedagógico, ¿yo qué más hago? Yo les quiero decir, mire, yo he estudiado vidas de muchos santos, los santos no se formaban así, no tantos dibujitos. Por favor, el mínimo de dibujitos. Los únicos dibujitos importantes en la vida de un niño son los que él hace, eso sí. Que dibuje hartas cosas y a través de los dibujos se pueden tener conversaciones y muchas. Pero yo te quiero contar que el darle dibujos y más películas a los niños no es la mejor idea. No es la mejor idea. He contado en otras oportunidades, la repito aquí, una experiencia que tuve en Macao. Macao es este puerto que tenían los portugueses en tierra de lo que hoy es China y está en un régimen de gobierno especial. Bueno, yo estuve predicando allá en Macao porque esas son las vueltas que da uno cuando es misionero. En Macao conocí un colegio católico. En el colegio católico el padre me dijo, vamos a tener la misa en chino, vamos a tener la misa en chino cantonés. Si tú quieres participar de la misa en chino, pues entonces concelebras con nosotros. Yo le dije, pues yo prácticamente me sé la misa de memoria, pues mi cantonés está muy pobre, pero yo creo que puedo seguir la secuencia de la misa, y efectivamente concelebré. Muy bien. La historia que siempre cuento es que estábamos en la sacristía, los 3-4 sacerdotes que íbamos a concelebrar, todos sabían chino menos yo. Y ahí fue cuando yo abrí mi celular y dije, cursos rápidos de chino. Entonces, estábamos en la sacristía y fíjese la imprudencia de Nelson Medina. Le pregunto yo al padre rector, que era el que iba a presidir la misa, le digo, ¿y los niños cuándo vienen? Porque había un silencio perfecto. ¿Los niños cuándo vienen? ¿Cuándo entran? Me dice, ya están todos. Este incrédulo, me salí de la sacristía, estaban todos los niños del colegio. La primera educación que dan en China, en Corea, en Japón es aprende a estar en ti y aprende a hacer silencio. Claro, cuando uno dice esto, yo sé lo que ustedes van a pensar, no, pero ¿cómo es posible que un niño de 4 años, de 5 años, con estos ojos, no con estas gafas, pero sí con estos ojos? Yo vi el grupo de niños que estaban en primero de primaria o en kinder, lo que fuera el grado inferior allá. 20 niños, cada uno sentado en su silla. La profesora muy discretamente iba pasando. Ya los niños
sabían qué era lo que estaba sucediendo. Los niños no hacían ruido. Si algún niño se iba como inquietando un poco, tenía, o que iba a ir al baño, lo que sea, se acercaba a la profesora, le hablaba muy despacio a él. Silencio absoluto. Después la gente dice, ay, ¿por qué hay tantos genios? ¿Por qué tienen esos niveles de academia? ¿Por qué son unos genios? La genialidad empieza ahí. Aprende a ejercitar tu inteligencia. Entonces, la lectura es fundamental. La lectura es fundamental. Yo conocí hogares en Irlanda, esa costumbre está desapareciendo lamentablemente, hogares en Irlanda que hacían este ejercicio. Claro, como yo vengo de una sociedad bulliciosa, y mis papás son de la costa atlántica colombiana, no es algo que yo haya visto demasiado aquí. Imagínate una reunión familiar así. Es que esto es una cosa loca. Pues loca para nosotros. Imagínate una reunión familiar así. Están en la sala. ¿Qué están haciendo? ¿Están viendo una película? No. Ajá. ¿Están oyendo música? No. ¿Qué están haciendo? El papá está con un libro. La mamá con otro libro. Los dos hijos, cada uno sentado con un libro. Están ahí en la sala, están compartiendo. Están leyendo juntos. Yo eso nunca lo he visto en mi país. Nunca. Yo nunca he visto eso. Pues habrá familias que lo hacen. Ese ejercicio hay que hacerlo, donde lo puedan hacer. Si están todavía a tiempo, háganlo de por Dios. Leer juntos. No todo tiene que ser estímulo. No tenemos que depender de un televisor, de un equipo de sonido. No tengo nada contra Spotify ni contra todos estos servicios de streaming, de audio o de video. No tengo nada contra eso. Pero, ¿qué tal una pausa para ese tipo de ejercicio? Hay personas, otra idea interesante, me encontré, porque, y cómo lo encuentra uno en redes sociales, otra idea interesante, resulta que hay países donde ha subsistido o está creciendo la idea de los clubes de lectura. Mire, los clubes de lectura son una cosa interesantísima. Todo lo que sea lectura ayuda, sobre todo si es literatura de calidad. Si son porquerías, mejor no. Pero si es literatura de calidad, de esa que suscita diálogo, de esa que permite preguntar, de esa que permite que diga, oye, ¿te has leído El Conde de Montecristo? Sí, sí, lo leí el año pasado. Bueno, ¿qué te ha parecido? Ese tipo de diálogo hace que empiece a reactivarse una parte de tu cerebro que en este momento está en agonía. Esa parte de tu cerebro no es cuál es el nuevo peinado, cuál es la nueva pulsera, cuál es el nuevo perfume, cuál es el tatuaje, ahora con quién se casó tal actriz, ahora con quién está saliendo, ahora cómo se pintó el cabello la influencer. Es otro tipo de conversación, otro tipo de conversación. Es decir, lo que sea lectura, lo que sea conversación, ayuda a superar el sobreestímulo. Y en la última recomendación, no me faltan dos, la penúltima recomendación ya la había enunciado antes, caminar en silencio por la naturaleza, o lo que yo hago, y fue mucho antes de preparar esta charla, llevo 20 años haciendo eso, cuando yo camino yo utilizo audífonos, yo no oigo música, yo oigo buenos podcasts, no necesariamente para estar de acuerdo con lo que estoy oyendo. Ustedes pregúntenme sobre qué está sucediendo en filosofía en Australia, yo les puedo contar, por ejemplo. Ustedes pregúntenme cuál es la visión de The Economist sobre la guerra en Ucrania, o pregúntenme sobre otros temas. Yo estoy suscrito a esos servicios, entonces yo voy caminando y voy oyendo eso. No necesariamente estoy de acuerdo, me doy cuenta de una cantidad de manipulaciones, pero eso mantiene más o menos vivo mi cerebro, está el cerebro vivo, está funcionando. No es únicamente dónde está una cara bonita, dónde está una cola bonita, si aquella se le vio el seno o no se le vio el seno, si mostró mucho, si mostró poco. Es esto, es recuperar tu cerebro, que es el título que le vamos a poner a esta charla. Recuperar tu cerebro, venciendo la sobreestimulación. Entonces, lo que sea caminar en silencio por la naturaleza o escuchando cosas que te hacen pensar, fantástico. Es que lo están recomendando hoy para evitar Alzheimer y otro tipo de decaimiento cerebral. Y la última recomendación, la oración. La oración. Según el Papa San Pablo VI, la oración más recomendada para unificar nuestro ser, después de la Santa Misa, claro, pero uno no puede vivir en misa, la oración más recomendada para unificar nuestro ser es
El rosario. El rosario, el rosario. Unifica tu voz, tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Vence la sobreestimulación. El rosario es increíblemente poderoso, pero cualquier forma de oración bien hecha. Otra cosa que yo hago, no que ustedes tengan que imitarme a mí, otra cosa que yo hago precisamente es esa. O sea que, pues otra cosa que yo hago es que cuando yo voy caminando, yo voy siguiendo oraciones grabadas. Ustedes saben que precisamente en la aplicación, si no conocen la app de fe, no sé en qué estamos, pero si ustedes han visto la app de fe, pues ahí están las oraciones del día. Entonces ahí encuentra usted laudes y usted puede oír laudes, oír. Yo muchas veces, sobre todo cuando estoy en misión, yo sigo por el oído. Sigo por el oído. Entre otras cosas, para no correr ahí rezando rápido. Sigo por el oído la oración. Entonces, bien hecho a la liturgia de las horas, el Santo Rosario, ese tipo de experiencias van quitándole poder a la sobreestimulación en tu corazón. Por favor, pongámonos de pies para cerrar este momento. Padre Dios, somos conscientes de que nos has hecho un regalo precioso en el don de nuestro cuerpo. Hoy quiero agradecerte, Señor, por nuestro cuerpo, por cada uno de los órganos de los sentidos. Gracias por el tacto, por el sentir, gracias por el paladar, gracias por el olfato, el oído y la vista. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque son puertas para saber algo de este maravilloso universo que tú hiciste y son el comienzo de todo conocimiento, como nos enseñan Santo Tomás y tantos otros. Gracias por nuestros sentidos, gracias. Pero te quiero pedir, Señor, enséñanos a usar responsablemente nuestros sentidos. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos caído en pecados relacionados con sobreestimulación. Todos los que estamos aquí, chiquitos y grandes, todos. Señor, libéranos. Señor, límpianos. Señor, sánanos. Haz que podamos recuperar nuestro cerebro para ti, para que podamos servirte mejor, para que nuestra mente sea más sana, para que las conversaciones en casa sean más tranquilas, para que podamos buscar juntos la verdad, para que los novios se puedan querer mejor, para que los niños se puedan sentir escuchados y amados, para que ningún adulto mayor se sienta solo. Libéranos, Señor. Vamos ahora, para renovar nuestra fe, vamos a decir juntos el credo y después damos la bendición de esta charla. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que al final de la asamblea tenemos...